la construcción de esta pista, yo creo que el Servicio Municipal de Deportes, yo creo que mejora, ¿no?, su oferta de servicios a todos los alcañizanos. El deporte del atletismo en Alcañiz ha ido cogiendo un tirón muy importante que nos llevó, pues, a celebrar por primera vez en Aragón el campeonato de España de 10K aquí en Alcañiz. Y bueno, al fin y al cabo, pues ya desde la pasada legislatura, pues el anterior delegado, todos los días, la pista, era una situación muy complicada, ¿no? Muchísima duda, pero al final, bueno, se pudo hacer gracias al Fondo de Inversiones de Teruel, y ahora desear, pues, que todo el mundo la disfrute. Y aprovechar que estamos con la tan ansiada inauguración de las pistas homologadas, no las pistas como tal, que sí que ya el año pasado terminaron su construcción, una construcción que hemos de recordar que a los alcañizanos les ha costado 0 euros, que ha venido todo financiado por el Fondo de Inversión de Teruel, y que, bueno, estamos muy contentos con el empuje que ha tenido el Club Tragamillas aquí en Alcañiz, que son los que nos han dado el empujón fuerte para acometer estas obras. Para todo el mundo del atletismo federado, hoy es un día de alegría, porque con los tiempos de crisis que tenemos, el poder inaugurar una pista en la que todos los aragoneses, incluso a nivel nacional, puedan venir a competir, pues es un motivo de celebración. Ha sido una homologación costosa, nos ha costado casi un año el terminar de homologar la pista, pero bueno, con el día de hoy ya y con las pruebas provinciales que estamos haciendo, incluso se ha intentado homologar alguna marca para el campeonato nacional. Por diversas circunstancias, el día de aire que ha salido no ha podido ser, pero no, vemos que la afición de Alcañiz al atletismo y al deporte en general, pues bueno, tiene una pista más para poder hacer sus entrenamientos y para que puedan venir más gente aquí a homologar sus marcas. Que todo el mundo la disfrute, y felicitar también, pues, al actual delegado de deportes, a Eduardo Ríos, pues, por esta inauguración, por estas pistas, y como digo, ¿no?, al final son para los alcañizanos. Yo creo que en Alcañiz tenemos un servicio municipal de deportes ejemplar en relación a calidad-precio, ¿no? Yo creo que hay pocos servicios municipales de deporte en España que tengan esta calidad en los diferentes servicios, también al coste que tienen. Por lo tanto, nos tenemos que sentir muy, muy afortunados.